momento. Brundo viene de convertir en Carlos Casares ante Agropecuario. El tanto que abrió el camino del triunfo del equipo rafaelino. Con qué facilidad gana Brundo en las alturas a Chiqui Pérez. Gran servicio de Pitinari, como bien decías, Leo. Después, todo de Estefano. Fue arriba con confianza. Le ganó bien la posición a Pérez para poner el cabezazo. Nada que hacer para Grifo. Gana Atlético 3-1. Decíamos que era una buena posibilidad para empezar a sacar una ventaja tranquilizadora y lo logra el equipo de Lucas Bobaglio, que ahora gana claramente. Gran servicio de Pitinari, gran cabezazo de Brundo, sin dudas el refuerzo que más resultado le ha dado a Atlético en este primer semestre. Se mostraba Fred Politano, que la mete contra el área para Cardoso, arriba para sacarla Brundo. Cabezazo de Fred, la Brian Guilla que mira, lo busca hacia la derecha, Barrio Nuevo. Ahí se encontraron los tres que decía que se encuentran durante toda la noche. Arzubialde. En ofensiva pasa poco y nada. Tienen la pelota. Y en el último pase son más que precisos. Pitina las manos de Macanio. Por el lado de Rafaela no llegó Clusener a una pelota. Y poquito más, ¿no? Me viene a la memoria ahora. Clusener no esperaba la marca, no de atrás, sino más de costado. El cierre de González Bordón, que cerró bien, por eso no ocasionó peligro hacia el arco de Fabián. Buena transmisión escuchando y mirándolos. Ahora saludando para Fabián. La va dominando Michel. El gran saludo para Fabián Lapano, que está también sintonizándonos y es un colaborador ferviente de esta. A la ubicación de Guille. Amaga Guille para un lado, para el otro. La debe meter contra el área. La metió contra el área. Surge la presencia de Stefano Blum jugando para Brian Guille. Ahora va retrocediendo, jugándola para Leonel Pierce. Va presionado por dos hombres, suelta hacia adelante. Y Castro por Pitinari y Galli en la formación visitante, Cristian. Sí, como decíamos, jugadores que en la previa, si estaban en el banco de suplentes y lo necesitaba, teniendo en cuenta el resultado, los iba. Le va quedando ahora a Mieres. Ahí está. Número 4 con zurda, mete al área. Intentaba con Chávez, defiende Atlético, que tiene buzo rojo y ya le pega con pierna derecha buscando a Bonancea. Ganaba Brundo, un pueblito de la provincia de Córdoba, ya le pegaba, ganaba Rodríguez de cabeza. Piovi iba para Bonancea. En esta jugada es un reflejo de lo inconexo que está el equipo rafaelino esta noche. Pitinari con el y gana al Magro, 1-0, podría ser más amplia la diferencia. Va saliendo Stefano Brundo, entregando la pelota para Nicolás de Matei. Caño, de buzo verde fosforescente, entregando la pelota para Stefano Brundo, quien proviene del fútbol, está buscando la pelota al Magro por la derecha con Companucci, Sansotra y el centro, viene el envío, devuelve Brundo. Pío, como lo recordaron, lo silbaron todos al defensor. Y en el centro, ganaba Brundo. Ahí está Nicolás, que reemplazó a Mieres en el complemento. Sansotra y el centro, devuelve Brundo. Rafaela. Tiene el pelotazo largo. Va corriendo Montiel, el ex Atlético. Había infracción sobre Stefano Brundo. Marcela, ahí está De Matei. Presionaba en la marca Pombo. Viene recuperando Bocos. Devuelve Brundo y corre Albertengo y ahora sí, ¡Albertengo! Lo pide. Que ya a esta altura no está al frente del marcador por su ineficacia para convertir después de generar 5 situaciones claras de gol. En Bahía Blanca con Olimpo y después quedó eliminado en el reducido ante Platense, donde justamente Villalba convirtió un gol en contra. Albertengo que la aguanta, pero antes, oportunamente Diego Armando Montiel, ahí está el correntino, quería con Pombo, cortaba, recupera Pombo, quería de primera Acuña, la tiene Pitinari, habilitado, la tiene Pitinari, administra el número 10, retrasa para Brundo, va saliendo Stefano, Emiliano Romero, otra vez Brundo, tapiza el flaco, largo envío hacia Blondel, ahora que gana de cabeza, ponen, se la lleva Villalba, Zagarzazo. Iba para Colcera, ganaba Brundo. Anómala, que la tendremos que ver. Nosotros le
decimos a la gente que no tenemos repetición aquí, por ende nos dejamos llevar por lo que tenemos de este primer tiempo que está ganando Atlético de Rafaela 1-0 con gol de Albertengo. Montiel Bocos nuevamente va para Cuña, atento, lúcido, recupera Emiliano Romero Velázquez, Brundo de Matei, la pide Pitinari, prefiere retrasar hacia la ubicación del número 6 de la crema, Stefano Brundo. Estuve detenido más tiempo el partido. Bocos mete en largo para que corra Acuña. Ganaba Brundo de cabeza. Persigue el balón de Matei. ¿Apa? No, no. Ahí está Walter Acuña. No puede con Baroni. Recupera Acuña. Pombo quiso pegarle, pero no tuvo perfil. Brundo. Puede ser importante. Obviamente que igual tiene la obligación de ir a buscar la igualdad. Habrá que ver si Atlético puede aprovechar ese hombre de más y los espacios. Le va quedando a Bauza. Ahí está el número 13. Se encuentra con Acuña. Bauza quería tomar la posición de la pelota, pero no podía. Tiene Bocos. Va para Pombo. Pasa Bocos. Cierra Stefano Brundo, Nicolás de Matei, Lucas Pitinari. Brundo con la pelota. Cambia de frente hacia el costado derecho. En tu unidad leo que después de este partido pensará en Boca Unidos de Corrientes en su vuelta a su estadio, ¿no? Allí en guardar la forma de pago de los 750.000 euros que le corresponden a Atlético por el pase de Facundo Colidio. Una fortuna para un equipo de la Primera B Nacional. Totalmente, y más teniendo en cuenta esto que decís, Leo. Atlético perdió la categoría. Vela para atrás. Ah, la perdieron. Luzarán no va a llegar. Va sacando en el fondo. La pelota otra vez Chicago. Brondino que le va a tirar ahora. De Brondino, la va sacando Brondino. La pelota larga. Brundo. Brundo. Romero. La hizo bien Ábalos. Los Vázquez para Ábalos, Valdunciel va por adentro, Ábalos. Que definió. Pero fue tiro de esquina. Otra vez Vera. Mater que va, sigue Mater, no puede pasar. Blunder, dale jugando Valdunciel, la quiere Ábalos, dice tíramela. Rebota la pelota en el jugador Rivera, le queda la pelota Palmieri, la va bajando Palmieri, no puede Castro. Tampoco podía llegar al balón Velázquez, lateral o entra. A ver, va Ábalos. Viene Monteagudo, bueno, la suelta Ábalos, soltala para Palmieri, va Palmieri. Era antes, cambio. Ya en este partido, Brundo que la tira larga, el envío largo, muy bueno para Velázquez. Qué bien que la bajó Velázquez, viene por adentro, cruza. Que habíamos mencionado en los primeros 20 minutos del partido. La va sacando Ábalos, mete la pelota larga otra vez. Quiroga, bien puesta. Sí, vamos. Ahí. ¿Invitas o no invitas? Yo invito. Bien, perfecto. Noche ideal. La pelota larga para Brundo. Atención, Velázquez. Viene casa. Me gusta esta. Va a cruzarse. Claro, sí. Señores, se está poniendo áspero el partido. Tiene Ábalos. Picó Mater. Controla la pelota Brundo. Aparece Como jugador hace que tenga una claridad mental impresionante. Aquí está con la pelota Castro. La tiró la Castro. Romero. Brundo, Lazzaroni, buena salida ahora. A ver, la va a meter Valdunciel. Centro para Ábalos. Aquí está Fattori. Largo pelotazo con pierna derecha buscando la cabeza de Miranda. ¿Qué ganaba? Brundo, Emiliano Romero. Y está el uruguayo. De gol, primero los Andes, recién Atlético. Bueno. Recupera Nico Álvarez y viene el centro. Aparece oportunamente Brundo para cortar. Después. Está bien, Leo. Bueno, algunas imprecisiones en la defensa de Atlético. Digo, ¿no? Que no habíamos visto en el primer partido, básicamente por los costados. Fundamentalmente. Aquí hay lateral que ya realiza Iberbia. Peinaba Miranda, devolvía Brundo. Velázquez. Los dos ya más luchando que jugando. El partido, Atlético tratando de hacer su juego. De Atlético 2-0 ante San Lorenzo. Con dos goles de Lucas Albertengo. Estamos hablando de la temporada 2014, torneo 2014. Hace rato largo que no viene aquí el oriundo de Capital. Dejándole la pelota a Stefano Brundo. De Brundo para Olivera. Saliendo el equipo rafaelino que iguala. Llegando a los 23 minutos de este primer tiempo. Sin goles frente a los Andes. Lucas, la intervención de Junior Mendieta que se la quitó limpiamente. Peina Miranda, corre Cérica, ganaba Brundo. Está Raúl Iberbia, el ex Zabalero va entregando para Bogado. Bogado pasa con la pelota, pero se encuentra con Brundo que abre por la izquierda. Y
Se atreve los Andes, le daba el arco y Berbi a Brundo. Interceptaba en el camino. Por los Andes, Mario Vera, Miliki Jiménez, jugadores que en Rafaela tuvieron una historia importante, consiguiendo. Álvarez Suárez recupera y está Gastón, linda bocha para que corra Abogado, pero llega antes, atento Stefano Brundo, ahí está el número 2, Juan Barrio Armendieta, y corre Iberbia y se esfuerza y alarga para Cérica, pero atento Brundo, Gagliardo, el arquero del conjunto de Lomas, que busca la cabeza de Miranda, ganaba Brundo, para la presencia de Abogado, llega el centro que es interceptado por Brundo, va saliendo Stefano, alienta el público local. Va para Miranda, ganaba Brundo de cabeza, no podía Pitinari. Ahí venía insistiendo Álvarez Suárez, vienen Copetti, perdía con Iberbia. Después aparecía Matías Valdés. El balón muere en definitiva en poder de Jorge Carranza. En 30 le pregunto, Oviedo, ¿habrá o no habrá goles esta noche aquí en el Monumental? El partido. ¿Qué lo quiere liquidar? En esta, atención, vamos a ver qué sucede. Llega el centro de Montenegro, despejaba Brundo, le va quedando Abogado, la pelota daba en Emiliano Romero, que Lucas Blondel ya realiza, dejándosela a Brundo, el centro buscando la cabeza de Bustos, también de Klusener, le queda el remate a Grande, se va a llevar la victoria. Desde Rafael aparece Miranda con la pelota, la aguanta con experiencia, hace rebote con pierna derecha. Viene para Seba López, corta muy bien López, viene para Sota, apoya para Herrera, apunta y dispara Johnny, juega por el medio, buen cierre ahora de Brundo, otra vez en el cierre, en la cobertura, despeja Brundo. Empieza a encontrar el hueco donde puede taladrar Rafael a la defensa diestra, que es la espalda del Morocho, de Murillo, el número 2, el lateral, lo roba, ahí aprovecha y anda a pararlos, ¿no? La pelota viene para Brundo y pasa ahora por Pitinari, levanta la cabeza sobre el combo Brundo. Cruza la mitad de cancha el número 2. A despejar largo. A jugar por afuera finalmente para Blondel. Blondel mete un pase filtrado muy bueno para Albertengo ante el cierre. Herrera perfectamente habilitado. Así marcó en línea Pablo González. Herrera define al palo derecho del propio Carranza y pone el 2-0 si las cosas eran complicadas. A tener acción. Bochazo largo de Hoyos. Mañero que la peina, el Facha que va, nacido en Nono. Quiere el Facha. Contra dos, entregate, está rodeado. Le grita Brundo, que hará el corcho Bonacorso. Aquel que llegó de Godoy Cruz de Mendoza. Quiere Castelli, el que salta es Brundo. El gordo. Más atrás. Para Brundo. El jugando Atlético de Rafaela. Dudas. Ay, ay, ay. ¿Cuántas dudas quedaron en el área de la gloria? Aparentemente reclama un empujón. Pitinari, el árbitro dice, no puede Mainero, Pago y Coechea, la levanta, quiere Castelli, no puede contra Brundo, Instituto y Atlético de Rafaela, la busca Castelli, va Castelli, va Castelli, va Castelli, se lo llevaba a contrapierna Brundo, que le virló la pelota, la busca bicicleta Mainero, el centro, Brundo que no falla, Bonacorso, la tira sin tapujos a cualquier parte. Mainero va contra Velázquez. Cela individual Mainero. Ahora tira el centro sin miramientos. La saca Brundo. Le pega al suelo. Va Mainero. Tiene viento a favor la gloria. A ver si lo aprovecha con Blanco. Quería filtrar. La busca Romero. La saca bien Goicoechea. A correr Castelli. Contra Balón y a correr Castelli contra Brundo. Llegó Brundo. La saca a la izquierda de Matei. La perdió. La recuperó ya. Correa para Videla, Videla para Castelli, aguanta Castelli, la hace rebotar. Las individualidades de algunos jugadores que tienen muy buen pie. Videla, por ejemplo, Videla está jugando, no está jugando mal. Boteando el panorama, entregándola bien para Mainero, va Mainero, fondo de la cancha, llegó Guido, la pisó Guido, quería meter el taco, no puede contra Brundo, de buen partido, la saca Brundo ahora, así se la pellizca Mainero. Hoyos, no quiere candombe, la manda a campo rival. Andazo largo, Brundo que la arroja contra su propio campo, habrá córner, Pitinari, primer poste, Bailones que no puede.
y tuvo el gol. Está abierto por izquierda, está el lateral Martínez. Para ello a la pelota, de cabeza para Costa. Está y sacando con todo Brundo. De Costa. La pide Martínez por izquierda, va luchando, cruzando. A hablar, predije de ordenar a sus compañeros. Por lo menos desde arriba es lo que se ve con los gestos del número 5, ¿no? Sí, sí. Pues. González, arranca González, ya corre Costa. Pelotazo demasiado largo, llegará Costa. Llegó Costa, no llegó, dice el asistente. Abierto está Martínez, apertura por izquierda. Cerquita está Costa, la pelota viene para Gonzalo Rodríguez, cortaba en justa. La pelota atrás, viene Franco, termina perdiendo la bocha y la salida de Galeano. Intentaba González. Venio, despeja la defensa, le queda nuevamente a Galeano la pelota. Abierto está Martínez para que meta el centro. Va Diego Martínez, domina, engancha, quiere pasar pero no puede. Después termina rebotando la pelota en Galeano. Se viene González, lo va a encarar González, va Sergio el Pampu González. Buscaba el tiro de esquina, lo va Víctor Rodríguez. Se venía Venegas, quería apuntar la pelota, pero no podía. Con el descuento, en 24 minutos San Martín va al centro. No podía despejar la defensa. Termina dando una mano allí. Hace rápidamente. Junto a Rafaelino va saliendo Stefano Brundo. Entrega la pelota para Gianfranco Ferrero, que hoy reemplaza a Nicolás De Mattei en el lateral izquierdo de la defensa. Rafaelina, Pitinari. Está Rodrigo Isco. Corto, entrega la pelota para Felice, la aguanta ante la presencia de Brundo, caía Felice, pide por falta. No forma parte de una terna donde esté Juan Aterio, ya te cuento más. Sí, porque se viene y desnivelando producto de su habilidad. Klusener ganaba Machuca, Felice, Mazola, Brundo que anticipa, Velas, Mazola, Isco. Largo envío que devuelve de cabeza Brundo. Mazola. Toca de primera Coria. Intentaba Isco, cortaba Brundo. Isco. Persigue Casa. Sale con jerarquía el número 4. Porque se proyecta el ataque. Intentaba con Gastón Ada. Falta. Piden infracción. Piden un codazo concretamente. ¿No hubo mano del jugador de Estudiantes cuando va a luchar la pelota con Cruz en las alturas? Bueno, para verla nuevamente, ¿eh? Sin dudas Leo Casa es el hombre más desequilibrante. Rafaela. Brundo, Macaño, presiona Coria. Saliendo Stefano Brundo. Rodrigo Isco, ataque número 4. Intentaba por bajo, pero de manera ineficiente. Clus son propios, quitando a Galli, a Blondela, Macaño. Encontramos a Romero y a Pitinari. Esos dos. Se la juega en el plano individual Roldana. Y pasa Isco y llega al centro. Que intercepta atento Brundo. Atención, que se la juega el equipo del Turco. Felice maniobrando, gana un córner, no gana nada porque rebotó en última instancia. Ada y el balón, centro pasado, intentaba pero no podía, el número 9 Felice. Grande, bueno, buscó la descarga cuando por allí tenía la posibilidad de él mismo rematar y sorprender a Macaño. Ahí está Brundo, devuelve el defensor central de Atlético de Rafaela, ganaba Randazzo, Bellone que quería. Buscaba el número 11, Ponce. Ahí está, por el medio, metiendo Iván Ramírez. Devolvía Brundo. Klusener, que no encuentra la pelota. Ahora sí. Tiene Atlético al momento de iniciar una jugada. Siempre le da resultado. Aquí mucha precisión para ponerle la pelota en el pie a De Mattei, que se animó el remate. Buena respuesta de Grifo. Primera situación con cierta peligrosidad en el arco visitante. Tenemos de este primer tiempo en esta cálida jornada aquí en la provincia de Santa Fe. Va saliendo Baroni, entregando la pelota para Blondel. La pide Pitinari, vuelve para Baroni. Se muestra Brundo, prefieren corto con Emiliano Romero. Allí está el Charrúa, abriendo por el costado izquierdo para el vikingo. El vikingo es De Mattei. Pucha en la marca, retrasa De Mattei. La tiene Stefano Brundo. Ahora Tomás Baroni.
para Blondel. A 23 se van a cumplir de este primer tiempo. Le pega Grifo buscándolo. A Matos, viene corriendo Puch, llega antes Brundo, la manda por un costado. Ahí está, el exfutbolista de Atlético de Rafaela mete en largo para que corra. El número 9, Matos, Brundo no quiere complicaciones y por el grano y de Boca, entregando la pelota para Matos. Bien atento Brundo para cortar de cabeza, Pérez que alarga ahora. Del equipo rafaelino, vamos a ver, Pitinari para pegarle, viene el centro de Luz. Lucas, el cabezazo, gol, Brundo, otra vez Brundo, gol. Hoy por hoy Atlético está muy cerquita de terminar esta primera etapa siendo el líder del torneo y sabe que a partir de allí dependerá de sí mismo las próximas fechas como para poder alimentar ese sueño. Ya saca Chiqui Pérez. Autoriza el árbitro, Mariano Puch, viene el centro, salta Pons, gana Brundo. De Matei con... Tranqui Diego, en una horita te tomas una cerveza y te comes una picadita piola en tu casa. Ahí está. De cabeza todo habilitado, le queda la pelota a Blanco, habilita Tesuri, aparece por allí Blanco, no hay nada. Que ha tenido Maki Salsa, el disparo de Enzo Tesuri por el lado de la crema, la potencia de Albertengo por ahora. Lucener no. Albertengo, la pelota le queda larga. Recupera y trababa, pero no podía. Auski aparece nuevamente para contrarrestar Brundo. Juega con Blondel. Pelotazo de pasa por Auski. Ahora sí por Sanabria. Centraliza para Tesuri. Ensaya la pared con Sanabria. Ahí va al piso. El jugador Estefano Brundo. Su lateral y corresponde a Gimnasia. Sanabria. Blanco, de espaldas a ver con la primera que puede aguantar, pero termina ganando y reventando esa pelota Brunte, ¿no? Porque desde que se ha metido ahí, Gimnasia no ha podido lastimar en los centros. Blanco no podía, sí, aparecía Brundo. La cara número 7, Velázquez. Ha molestado entonces Velázquez. En el elenco de Rafaela, revienta en el fondo Romero. La pelota se le queda a Cruzener. Van y mirar por dónde se mueve Ulises Virreira, no por la banda, sino por el medio junto a Alexis Blanco. Blanco quería tirar el taco, pero no prosperaba. La pelota sale, queda Brundo. Pelotazo largo para que corra Cruzener primero y es más rápido. Le pegó Ardiles. ¡Cuidado! La busca, comercio, ¡cuidado! Ardiles para mandar, Ardiles, centro final, corte, comercio.